es una producción Creativa Estudios. Creativa Estudios, ganador del premio Luna de Plata. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto estar nuevamente en la compañía de ustedes. Gracias por dejarnos entrar en la intimidad de su casa, de su corazón y sobre todo pues acompañarnos con este bonito programa que se llama Alma de Mujer. Hoy Acitlali me acompaña. Acitlali, qué bien estar con nosotros y con la compañía de gente tan especial como lo es la gente de Xela. Claro que sí, Leti, muchas gracias a todos allá en casa por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Alma de Mujer. Saben que siempre lo hacemos con mucho cariño y es muy especial para todas las personas que nos están viendo allá en casa. Y cómo no también mencionarlo, que para mí es un gusto estar nuevamente con usted, Leti, y poderles llevar a todos allá en casa noticias de Quetzaltenango, noticias sociales, de todo se puede usted enterar aquí en su programa Alma de Mujer. Bienvenidos entonces. Alma de mujer, trozo de verdad, ansias de El pan de yemas es el pan de la vienesa. El mejor chocolate se disfruta en la vienesa. Una costumbre hecha historia. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro, intereses bajos, muy bajos. Moneda de oro. Estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Respetemos a la Madre Tierra, porque somos el equilibrio entre el hombre y el plano cosmo. Les saluda Heidi Natalie Lópezón. Represento a la Asociación Cultural Castajibal No. Usted está viendo Alma de Mujer. Muy bien, amigos, hoy nos encontramos en Bésica Galería de Arte. Es por eso que podemos apreciar detrás de nosotros unas bellas pinturas. Es un arte realizado por personas quetzaltecas. Así también encontramos en nuestra sociedad muchas bellas tradiciones que nos caracterizan, como lo es el Niño el Santísimo. Hoy les traemos una nota de las cuchucheles, quienes son las esposas de los cofrades. Es una tradición llena de colores, de alimentos, de procesiones, de todo lo que nos caracteriza, de los sones. ¿De qué más podemos hablar, Leti? Bueno, de todo, sobre todo de la comida maya contemporánea. Y es que ellas nos visitaron y pudimos estar compartiendo con ellas algo muy especial. ¿De qué se trata? Nada más y nada menos que ellas van a tener un festival gastronómico del cerdo. Así que vamos a ver esta entrevista que hicimos allá en Anda Pícate. Acompáñenos. Mm.
Amigas, amigos televidentes, hoy realmente ustedes están observando en su pantalla un ramillete de bellas mujeres con el traje maya, pero sobre todo la cultura que tienen encima y el universo entero que podemos observar dentro de los trajes mayas en nuestra cosmovisión. Tenemos con nosotros al grupo de las Cuchucheles del Niño del Santísimo, a quien vamos a darles la más cordial bienvenida. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Diana Guzmán. Gracias, Diana. Y también tenemos a otra dama por acá. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Herminia Morales de Castro. Gracias, doña Herminia. Bueno, sean bienvenidas al programa y cuéntenos, ¿cuál es el motivo de su visita acá al programa Alma de Mujer? Muchas gracias por la invitación al programa Alma de Mujer. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Y el objetivo de nuestra visita acá es para invitar a toda la población de Quetzaltenango al primer festival gastronómico del cerdo. Bueno, y cuénteme, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta actividad? Se va a realizar el domingo 28 de julio, a partir de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Muy bien, bueno, y en esta actividad va a haber toda esa belleza y deliciosa gastronomía guatemalteca. Cuénteme, doña Herminia, ¿qué nos piensan preparar? Pues mire, vamos a, en primer lugar, gracias a nuestro patrocinador más grande, que es Toledo. Vamos a preparar todos los platillos típicos, especialmente de Quetzaltenango, pepián, quichón, chocá, revolcado, habas secas guisadas y muchos platillos más, ¿verdad? No faltando las longanizas, chorizos, frijoles con chicharrón y toda una gama de sabores y de colores. Esto lo vamos a hacer con la receta de nuestras abuelas, de aquellas abuelas que nos enseñaron a moler, a darle un toque especial a nuestra comida quetzalteca. Y lo vamos a hacer con un fin, para recaudar fondos y la construcción del perímetro del terreno que tenemos para construir la casa del Niño del Santísimo. Sí, doña Leti. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Y cuénteme, ¿cómo es que ustedes se unieron para fortalecer esa cofradía tan especial de Quetzaltenango? Bueno, esa información se la puede contestar ella porque ella es la socia fundadora del grupo de señoras Chuchucheles. Bueno, ¿y nos podría contestar, doña Herminia? Sí, doña Leti, mire, pues nosotros por traducción de los abuelos hemos siempre estado muy cerca de la cofradía, como muchas de las señoras que nos acompañan, ¿verdad? Le hemos tenido una fe muy grande. Mi esposo, pues hace muchos años, nos fundamos en 1995 y vi las necesidades que había dentro de la cofradía. Entonces, las primeras familias que formaron esta actividad fue la familia López, López de doña Berta de López, que es miembro de nuestro grupo, y mi madre, la familia Morales. Siempre nos juntábamos hacer algunas necesidades de la cofradía, ¿verdad? Pero entonces me nació esa idea de formar el grupo de señoras como apoyo a la cofradía, y entre ellas invitamos a las esposas de excofrades, como de los socios y algunas señoras que no participan los esposos dentro del niño, pero ellas también por herencia de algún familiar, de un abuelo, de los padres, y por la fe que se le tiene a la imagen de Dios representada en la del Niño del Santísimo. Entonces ya nos empezamos a formar y a trabajar. Hemos trabajado 19 años, hemos comprado un terreno de 10 cuerdas y ahora lo queremos construir. Muy bien, entonces la invitación para que recordarles a nuestros amigos, amigas televidentes, ¿cuándo va a ser, en dónde nosotros podemos adquirir esa delicia de gastronomía guatemalteca? Claro que sí, invitamos a toda la población de Quetzaltenango para que nos acompañe el domingo 28 de julio a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde a degustar, los platillos típicos de nuestra región. Bien, así que no se le olvide el domingo 28 de julio disfrutar de esa gastronomía guatemalteca y apoyar así a la gran cofradía del Niño del Santísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con Alma de Mujer. Alma de mujer, trozo de verdad, ansia de saber.
saluda a Vivian Araceli Marincho Jolán. Les traigo un saludo de mis señores padres de la agrupación que me ha postulado, como lo es la agrupación sociocultural Ucuxuleu, Corazón de la Tierra, de donde proviene el maíz y la vida de nuestros abuelos. Usted está viendo Alma de Mujer. Gracias por dejarnos entrar en la intimidad de su hogar. Estamos acá en Bésica Galería de Arte. Gracias a Maynor Cojulum por dejarnos ver estas obras tan maravillosas. Y acá puede observar una bastante especial, algo único en nuestra ciudad de Quetzaltenango. Está hecha por varios artistas. Uno de ellos es de Concepción Chiquirichapa, a quien le enviamos un cordial saludo. Y a usted también, gracias por estar con nosotros en Alma de Mujer, un programa que pretende ser una puerta abierta, una ventana de oportunidades para todos y todas, pero sobre todo de aprendizaje. ¿Con qué continuamos, Lali? Continuamos con la participación del licenciado Jaime Tonk. Creo que es importante que siempre sepamos las opiniones profesionales acerca de diferentes temas que nos pueden ayudar como hijos, como padres de familia. ¿Y por qué digo esto? Porque él es un psicólogo y les vamos a estar trayendo notas muy importantes e interesantes para que hagamos de diferentes consejos algo que nos ayude en nuestra vida cotidiana y así poder resolviendo algunos conflictos que a veces nos encontramos en nuestro comportamiento, en la conducta o incluso en cómo educar a sus hijos. Veamos entonces. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo segmento Creciendo Juntos. En esta oportunidad, pues, este segmento se enfoca más a la crianza de nuestros niños y a entenderlos un poco de manera un poquito más científica. Este espacio, gracias a Creativa Estudios, que nos ha abierto este espacio para que ustedes se informen acerca de cómo cuidar mejor a sus hijos. Y vamos a empezar con cómo estimular a su hijo. Ustedes podrán ver en esta presentación, nos gusta Mafalda porque Mafalda es muy certera en los comentarios que hace y dice: pensá que estos seres humanos nunca han tenido bebés, así que vamos a ser sus hijillos de indias. ¿Qué significa esto? Nosotros como padres simplemente no tenemos un manual. Pues por ello que nosotros nos hemos preocupado un poquito más sobre cómo estimular mejor a nuestros niños. Vamos a empezar nuestro segmento entonces diciendo de que para estimular a un niño se necesitan 20 años antes que uno se case. Muchos creerán que es mucho tiempo, pero para los estudios que se han realizado es muy importante ver cómo está el estado emocional de los padres, el del papá y el de mamá. Muchas veces nosotros nos hacemos novios por un año, a veces un mes, y nos decidimos casar. Y lo primero que hacemos es tener hijos. Y tenemos que tener en cuenta muchas cosas. En primer lugar, tenemos que saber emocionalmente que tú como madre tienes que estar al 100% satisfecha de ese embarazo. La participación del padre es muy importante, ya que muchas veces al padre como que lo dejamos a un lado y toma parte muy existencial en la vida de un niño. No existe una escuela para ser padres, como le habíamos dicho, pero gracias a Dios existe la tecnología que podemos ir informándonos diariamente. Vamos a empezar con una estimulación prenatal. Muchos han escuchado pastillas prenatales, control prenatal, pero nadie dice estimule a su bebé en nivel prenatal. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que desde los 0 a los 9 meses, usted mamá, usted papá, tienen que estimular a su niño. Muchos pensarán, bueno, pero mi hijo no comprende, no siente. Y créanme que es una de las etapas donde el niño absorbe muchas veces el cariño, el aprecio y también acepta
y acepta sin que nosotros le digamos desprecios, malos sentimientos. ¿Cómo vamos a estimular? Vamos a estimular a un niño partiendo del método psicotáctil. ¿Qué es el método psicotáctil? El método psicotáctil es aquel que nosotros palpamos el vientre de la madre y le hacemos caricias al feto. Este, en su respuesta, va a tirar pataditas. Usted lo puede estimular con sonido, con música y con luz, porque también ellos perciben la luz. Se ve también, el papá tiene que tener una parte muy primordial. El papá, igual que la mamá, tiene que estimular a su hijo, hablarle, decirle que lo quiere, que lo ama, que lo están esperando. Lógicamente, se han hecho estudios en los cuales los papás que cantan con el bebé, se ríen con él, le platican, su encuentro con el mundo no es muy traumático, sino que sienten la armonía y la necesidad de estar en este mundo. Es por ello que le invitamos a usted, papá y mamá, que si usted está en gestación, háblenle con su hijo. Denle todas las herramientas necesarias de amor, de cariño. Muchas veces dicen, es que el niño no siente. El niño siente más. Y más porque está dentro de la mamá, dentro del ser que le está dando alimento, abrigo y que también le está dejando sentir sus emociones, su cariño, su amor. Los esperamos en el próximo segmento de Creciendo Juntos y vamos a ver otro tema muy importante: ¿cómo estimular a mi bebé neonato? Los esperamos en la próxima cápsula y les habló el licenciado Jaime Top. Mucho gusto y buenas tardes. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro, intereses bajos, muy bajos. Moneda de Oro, estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Menú con belleza, ensaladas con emoción, postres con armonía, un cafecito con aroma, sabor y la mejor atención. Siéntete orgulloso en todos los sentidos de ser guatemalteco desde la entrada hasta el postre. El apaste, la comida maya contemporánea. Les saluda Ingrid Marlene Gómez Acalchot. Les traigo un cordial saludo a todos los que me están viendo o nos están viendo a través de este medio de comunicación. Quiero inculcarles a todos los jóvenes a que sigamos adelante, sigan estudiando, no desprecien lo que es nuestra cultura, ya que de ellos nosotros traemos de nuestras raíces. Quiero desearles desde ya una feliz feria centroamericana. Ustedes están viendo Alma de Mujer. Bien amigos, ahora continuamos con un instrumento que nos da una melodía armoniosa a nuestros oídos. Nos deleita cada vez que la escuchamos y es que se celebraron los 15 años de la Radio Tulán, que lo celebró el programa Corazón de Hormigo, edición dominical.
La semana pasada les trajimos un especial de este evento, pero hoy les traemos las cosas que pasaron detrás de telones. Cuéntanos un poco más, Leti. Bueno, así Lali y amigos y amigas televidentes, déjenme contarles que por ahí tuvimos unas entrevistas con los protagonistas de todo este trabajo que se realizó y también pues un poquito de lo nuestro que es la Marimba Valle de Occidente, que también tocó un tema bastante especial y el son que se le dedicó al programa Corazón de Hormigo edición dominical. Veamos. De cristal, Estéreo Tunán presenta. Marimba, Valle de Occidente. En vivo y en directo. Estéreo Tunán, 15 años. Tenemos con nosotros al director de Corazón de Hormigo, edición dominical. Le damos la más cordial bienvenida a don Mario Sacalchot. Don Mario, ¿cómo le pareció este concierto de los mejores sones? Todo un éxito para Quetzaltenango. Muchas gracias, Leti. Saludos cordiales para el programa Alma de Mujer. Es un programa muy gustado a través de la televisión de Canal 4 de X. La verdad es que estamos impresionados por la multitud de personas que asistieron al Centenario Teatro Municipal a escuchar lo más granado de nuestro instrumento nacional, la marimba. Nos sentimos muy contentos por celebrar los 15 años de Estéreo Tulam. Pues para nosotros fue un gusto, como Creativa Estudios y Corazón de Hormigo edición dominical, ser parte importante de la presentación de este concierto. Leti, muchas gracias también por el apoyo que nos has brindado. La verdad es que nos sentimos orgullosos de ti, tú eres mi hija. Y mis hijos también involucrados allá en Madrid, España, en la red de comunicadores sociales. Muchísimas gracias, don Mario. ¿Qué puede decirle a todos esos amigos radioescuchas que hoy vinieron a ver realmente los sones, el concierto de los mejores sones con grandes marimbas acá en el Teatro Municipal? Bueno, pues qué decirles, un agradecimiento muy especial a todos ustedes porque asistieron y quienes nos estarán viendo recordarán estos momentos tan especiales en el que disfrutamos de la bella música netamente guatemalteca. Como invitada de la ciudad capital vino la marimba de conciertos femenina del Ministerio de Cultura y Deportes y la verdad es que estamos maravillados de la forma de la interpretación de nuestro instrumento la marimba. Pues Leti, muchas gracias, queremos desearles a ustedes el mayor de los éxitos. Como Creativa Estudios, también nosotros allá en Corazón de Hormigo, edición dominical, pues vamos a seguir apoyando como siempre lo hacemos. Muchísimas gracias, continuamos. Valle de Occidente, inspiración de Orlando López Mejía, recuerdos de mamá Nati. Amigos, hoy se ha llevado a cabo el concierto de los mejores sones y tenemos acá a uno de nuestros patrocinadores, él es Kilder Casali y además director de Cámara de Comercio. Kilder, bienvenido al programa Corazón de Hormigo. ¿Cómo le pareció hoy ese concierto de los mejores sones? Claro, gracias Leti. Realmente una experiencia espectacular. Fue un evento muy bien organizado, de mucha calidad y realmente me lo disfruté. Quetzaltenango está de fiesta y felicitaciones a Radio Estéreo Tulán
por esos 15 años y a ustedes también por el trabajo tan especial que realizaron la tarde de hoy. ¿Qué mensaje podría brindarle a nuestros amigos en el extranjero que extrañan su tierra? Por supuesto, que acá les esperamos, que Guatemala está siempre dispuesta con los brazos abiertos para el día que quieran regresar y que no se sientan lejos, que se sientan cerca al escuchar la marimba, al ver esos trajes típicos y sobre todo al disfrutar también de nuestra gastronomía. Parte importante de nuestro trabajo se lleva a cabo gracias a nuestros patrocinadores y tenemos acá a la panadería Juan Elmita. Él nos va a decir su nombre y nos va a comentar cómo le pareció todo este evento tan maravilloso. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Muchas gracias, mi nombre es Héctor Orozco Matul para servirle. Bien, don Héctor, cuénteme, ¿cómo le pareció hoy este concierto de los mejores sones? Excelente, excelente estuvo el concierto con marimba de las señoritas de concierto de Guatemala. Bueno, queremos que nos dé un mensaje a nuestros amigos en el extranjero que extrañan su tierra. Pues el mensaje es que escuchen Radio Tulán, la frecuencia de los éxitos donde se escucha la música nacional. Muchísimas gracias, gracias por el pastel, gracias por el delicioso pan labrado en alto que pues ya tuvimos la oportunidad de observar. Gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes. Bien, tenemos con nosotros a una de las personas que estuvo interpretando magistralmente esa bella marimba, nuestra marimba guatemalteca. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Heidi Corzo. Bien, Heidi, cuénteme, ¿qué se siente interpretar la marimba? ¿Cuáles son esos sentimientos que afloran? Pues la verdad que uno al interpretar, ¿verdad? Entonces desarrolla muchos sentimientos, porque muchas veces hay sentimientos encontrados, pero creo que es uno de los placeres para mí. En mi vida, de los mejores que hay. Bien, ¿qué mensaje podría darle a nuestros amigos que escuchan la radio a través de el internet, a nuestros amigos que ven también este programa? Que no dejen de escucharlo, ¿verdad? Porque al menos la música en marimba hay variedad, desde sones, música popular, música académica, y hay todo tipo de ritmo, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante como guatemaltecos mantener eso, ¿verdad? Mantener esa llama de la música de marimba, que es la que nos representa. Un saludo a los amigos televidentes que disfrutan de este especial en los 15 años, 15 floridas primaveras de Estéreo Tulán. Un día lindo, bello y precioso, y todas las celebraciones pues en honor a la radio y en honor al auditorio pues han sido lindas, bellas y preciosas. Todos tienen un gusto original. Pero hoy lo que aconteció aquí en el Centenario y Monumental Teatro Municipal de Quetzaltenango, pues es algo lindo, bello y precioso. Todos ejecutan el mismo instrumento, pero con una cordialidad, con una originalidad tan bella, tan preciosa. Y es que al igual que a quienes estamos al frente de un micrófono, tenemos esa dicha, ese don maravilloso, esa bendición del Ajao, del Creador del Universo, de poder expresar esos sentimientos, risas, sonrisas, alegría, tristeza, en el momento, en el estado en que uno se encuentra, ese momento hay que disfrutarlo. La marimba lo eleva a uno al cielo, pero depende de cómo interprete uno ese sentimiento del ejecutante. ¿Cómo le pareció el concierto a los mejores sones? Todo un trabajo en equipo que se realizó en beneficio de nuestros amigos Radio Escuchas. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches para usted, Leti, para nuestro buen amigo Marvin también, y para todos los televidentes de Canal 4, Alma de Mujer, un programa que se proyecta a través de la televisión, a través de la pantalla chica. Muy bien, con relación al concierto, déjeme comentarle que hoy que tuvimos la ocasión de estar en el escenario, pudimos apreciar al público tan selecto que nos acompañó y que pudo disfrutar de este gran concierto con el sonido de tres conjuntos marimbísticos. Y el público que hoy hizo acto de presencia pudo deleitar sus oídos, pudo presenciar lo que es la ejecución del arte nacional y agradecerles a ustedes también como medio de comunicación a través de la televisión para todos los televidentes, pues un saludo muy fraternal hoy que nos encontramos aún acá en el Centenario Teatro Municipal y enviarles un saludo de una muy buena noche y sigan disfrutando también de este programa tan especial que se transmite los miércoles, si no estoy mal, ¿verdad, Leti? Muchísimas gracias, que tengan buena noche y para otra próxima pues tendremos la ocasión de poder hablar con ustedes. Thank you.
Bienvenido, Juan Carlos. Cuénteme, ¿cómo le pareció hoy todo este concierto tan maravilloso de los mejores sones? Bueno, interesante la experiencia, creo yo. Una, hay que valorar la afluencia de personas y sin el trabajo en equipo que se dio con todos los que, bueno, de una u otra forma intervenimos, como don Mario, la participación de ustedes, la participación del equipo nuestro, yo creo que no hubiera sido posible. Es una labor que se llevó desde ya mucho, más de un mes, si no me equivoco, y a los patrocinadores de igual forma como los que vinieron a decorarnos, bueno, todos aportaron su granito y bueno, es un éxito creo yo hasta ahora. Estamos todavía celebrando parte de los 15 años, un agradecimiento muy especial a todos los que intervinieron, a ustedes también. Así que, bueno, estamos contentos, creo yo, que lo más importante es satisfechos. No todo puede ser perfecto, pero yo creo que satisfechos por lo menos, Leti. Gracias, señor Leti. Mi nombre es Rigoberto Coyoy, estoy en Estéreo Tulán. Y le agradezco a ustedes, tanto a su papá, como a su esposo por la oportunidad que nos dan de enviarles un mensaje a todos nuestros amigos y a los televidentes. Gracias por el apoyo que le han dado a las dos empresas, Creativa Estudio y Estéreo Tulán. Gracias, porque son parte de los medios de comunicación que tienen que proyectar lo que es lo nuestro. Muchísimas gracias. Y bueno, realmente el trabajo en equipo es súper, súper importante. Y felicitaciones a Estéreo Tulán por esos 15 años. Felicitaciones a todo ese gran equipo de trabajo, porque realmente son admirables. Cada uno de ellos pone su granito de arena para hacer ese desarrollo acá en la ciudad de Quetzaltenango. Continuamos con Alma de Mujer. Quisiera dedicar este son al programa Corazón de Olivo Dominical. El pan de yemas es el pan de la vienesa. El mejor chocolate se disfruta en la vienesa. Una costumbre hecha historia. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. La vienesa, haciendo las delicias, delicias de su mesa. Ensaladas con emoción, postres con armonía, un cafecito con aroma, sabor y la mejor atención. Siéntete orgulloso en todos los sentidos de ser guatemalteco desde la entrada hasta el postre. El apaste, la comida maya contemporánea. Les saluda Virginia Janet Todo Mishkot. Vengo representando a la agrupación sociocultural Cosmovisión Maya. Un mensaje a toda la juventud es que fortalezcamos nuestros principios y valores mayas y reconozcamos nuestros valores. Siga habiendo alma de mujer. La belleza
belleza de la mujer quetzalteca es admirable, y más aún cuando se enfrenta a un público en un teatro, cuando puede expresar todo lo que siente. Eso es mucho más enriquecedor para nuestra cultura. Hoy tenemos con nosotros a las candidatas Aumial Tinimit Reshelajugnog del año 2013. ¿Qué te parece, Citlali? Creo que esta es una de las actividades más importantes y más bonitas en Quetzaltenango. Se realza no solamente la belleza exterior de la mujer quetzalteca, sino también su intelectual y la armonía que lleva dentro de su corazón, además de expresar con el traje típico las tradiciones que nos han dejado nuestros ancestros. Así que vamos a ver a las candidatas a Aumial Tinimit 2013. Hoy en el programa Alma de Mujer les tenemos en exclusiva a las candidatas de Aumial Tinimit. Dos de ellas ya se encuentran acá presentes con nosotros. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Mucho gusto, quisiera agradecer primero que nada a tan distinguido programa como lo es Alma de Mujer. Mi nombre es Vivian Araceli Marín Chojolán y pues represento a la agrupación sociocultural Ucuxuleu, que significa corazón de la tierra, de donde proviene el maíz de nuestros abuelos y por supuesto la vida. Bien, qué bonita, así que aplausos para ella, ahorita que tenemos público que presente, aplausos para ella. Y bueno, acá también tenemos a otra de las bellas candidatas, bienvenida, ¿cuál es su nombre? Muy buena tarde, mi nombre es Ingrid Marlene Gómez Acalchot, vengo postulando a la Asociación Cultural Maya Tierra del Quetzal y es un gusto estar presentándome acá en estos bellos eventos. Muy bien, los aplausos respectivos también para nuestra compañera candidata. Bueno, y queremos preguntarles, ¿cuáles son tus expectativas ahora que empieza el certamen de Aumial Tinimit? Bueno, una de mis expectativas es promover y fortalecer la cultura en la juventud quetzalteca, ya que lastimosamente se están perdiendo, ¿verdad? Y pues bueno, ser un eje importante como mujer maya quiché, como mujer lideresa, promover lo que son nuestros tejidos de la cultura. Bien, qué bonita. Y también queremos preguntarte a ti, ¿cómo ha sido esa inscripción? ¿Cómo te sentiste en el momento en que te dijeron que vas a participar para candidata a Aumial Tinimit? Pues para mí fue una gran alegría, un honor presentar a la asociación también. Y es un gran honor que le dan a uno, porque uno va experimentando y como mujer maya me doy la oportunidad de poder expresarme ante las demás y vivir varias experiencias. Bueno, parte importante de nuestra cultura es la gastronomía. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que es importante poder rescatarla y poder valorarla? Por supuesto, es importante ya que es parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones. En sí, lo que son nuestras costumbres y tradiciones. Es un eje muy importante, como bien lo mencionaba, ya que, por ejemplo, en una fiesta de Quetzaltenango, casi siempre elegimos lo que son nuestros platillos típicos y, por supuesto, es un gran valor, un gran tesoro importante poder rescatarlo. Dentro de los platillos típicos más sobresalientes, ¿cuáles son los que a ti más te gustan? Bueno, quetzaltecos, podremos mencionar lo que es el quichón, el pepián, y por supuesto también tengo preferencia por un platillo de Huehuetenango, como les el jocón. Bueno, y cuéntame, ¿tú sabes preparar alguno de estos platillos? Que nos cuentes a grandes rasgos los condimentos que lleva y sobre todo también cómo se comparte esto en familia. Por supuesto, un ejemplo podría ser el pepián, ¿verdad? En el cual es una preparación muy sencilla y pues es un platillo exquisito, ¿verdad? Puedes llevar chile guaque, chile pasa, pepitoria, ajonjolí, bueno, si se quiere. Ya la sazón que la persona le quiera agregar. Y bueno, podemos mencionar lo que es el francés tostado, ¿verdad? Todo esto se muele en piedra como antiguamente lo hacían. Y pues ya depende de la familia qué sazón le dan, ¿verdad? Y es queda una preparación muy deliciosa y exquisita para degustarla entre familia, en las fiestas o en las reuniones familiares. Muy bien, otra de las bellezas que tiene nuestro Guatemala es nuestra cultura y los valores que nosotros pues le demos. ¿Qué piensas tú acerca de los valores mayas y que nos cuentes un poquito cuáles conoces?
Bueno, los valores mayas es algo muy que tenemos adentro de nosotros los mayas indígenas, que debemos de respetar, que anteriormente o actualmente ahora ya nos está respetando, que se da más en los jóvenes, pero entre los valores está lo que es el respeto, como anteriormente se hacía, cada ser humano al hacer buenas tardes, buenos días, buena noche, se agachaba la cabeza, la persona le daba la mano, pero ahora ya no se respeta eso. Son casuales las personas, por ejemplo, en las personas ya mayores de edad que vivieron en ese entonces, sí lo respeta, pero por ejemplo, entre los jóvenes ahora ya no se respeta, aunque sea extraño, antes se hacía, pero ahora ya no. Bien, por último, un mensajito ahí para nuestros amigos y amigas televidentes. Bueno, les traigo un saludo de la agrupación a la cual represento, como es Ukushkaj. Ucuchuleu, y les traigo también un saludo de mis señores padres y por supuesto un saludo a todos los televidentes que nos sintonizan en tan distinguido programa como es Alma de Mujer, y pues esperando que el creador y formador del universo los bendiga con éxito en esta semana. Muchas gracias. Bien, ¿cuál sería tu mensaje? Exhorto a los jóvenes a que sigan adelante, a que sigan estudiando, que no se involucren en la violencia, que dejen todos los vicios y que sigan adelante, sigan conviviendo más lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones que estamos viviendo ahora en Quetzaltenango. Y agradezco la oportunidad aquí al programa Alma de Mujer por habernos dado la oportunidad de poder expresarnos ante el público, y un cordial saludo a todos los que nos ven. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, nosotros vamos a continuar con Alma de Mujer. ¿Cuál es su favorita? Vote por favor en la fanpage de Alma de Mujer. Continuamos disfrutando de la belleza aquí en Alma de Mujer, y es que nos acompañan las candidatas a Umi Altinimit. Tenemos acá a dos bellas flores más, a quienes le vamos a dar la más cordial bienvenida. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Gracias. Mi nombre es Virginia Janet Tomishkot. Vengo representando a la agrupación Cosmovisión Maya. Bueno, hija, ¿de quién eres y cuántos años tienes? El nombre de mi señor padre es Alfredo Toom Castro. El nombre de mi señora madre es María Felisa Ishkot de Toom. Y cuento con la edad de 19 años. Bien, muchísimas gracias. Gusto de conocerte. Gracias. Y tenemos acá a nuestra amiga Heidi. Ella también estuvo participando para el grupo Castajíbal, muy conocida por ustedes. Así que Heidi, bienvenida y felicitaciones por estar participando ahora con Umi Altinimit. Cuéntame qué agrupación te está postulando, cuántos años tienes y qué haces. Primero que nada, quiero agradecerle al creador y formador por un día más que nos ha brindado. Mi nombre es Heidi Natalie Lópezón, vengo representando a la agrupación Castajíbal No. Actualmente tengo 19 años, el nombre de mis padres son Joel Israel López y Verónica Natalia Sontumash. Bien, queremos que nos hablen un poquito de ustedes, qué es lo que les gusta hacer y qué actividades van a tener con respecto a lo que es este evento de Umi Altinimit. Pues en mi caso estoy muy inclinada para fortalecer nuestros principios y valores dentro de nuestra cultura y reivindicar nuestra cultura, nuestro espíritu con nuestros antepasados. Bien, ¿tienen alguna actividad ya que están preparados como parte de lo que es este evento de Umi Altinimit? Pues lo que es de mi conocimiento aún, tenemos como primera actividad un viaje a Cobán a la elección de Rabina Hau el 27 de julio. Muy bien, qué interesante. Y también queremos que nos cuentes, Heidi, ¿cuáles son tus expectativas? Tú que has estado tan reciente en el teatro y disfrutando de ese nerviosismo y todas esas porras, ¿cuáles son tus expectativas ahora con este evento? Son muy buenas, ya que ya tuve una primera experiencia al hablar con público. En este evento me siento muy feliz y orgullosa de estar representando al grupo. Me siento motivada, me siento feliz más que todo porque me dieron la oportunidad para estar participando, y quiero pues levantar el nombre en alto de mi familia, de la agrupación, y hacer un buen papel.
Muy bien, ahora queremos que nos hablen un poco sobre la Madre Tierra, que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Ahora que pues la están explotando mucho con la minería, ¿qué piensas tú al respecto? Pues de acuerdo a nuestra cosmovisión, al ver nuestro universo, debemos respetar nuestra madre naturaleza, ya que es la que nos da nuestra alimentación, la que nos da la vida cada día. Entonces, de acuerdo a mis pensamientos, deseo y le hago un llamado a todo nuestro pueblo de Quetzaltenango que cuidamos nuestra ciudad, ya que es el legado de nuestros antepasados. Muy bien, queremos también que nos hables, Heidi, un poco sobre el trabajo que ha venido realizando, todo lo que son los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué piensas tú al respecto? Los derechos de los pueblos indígenas son muy interesantes, ya que podemos encontrarlo en la Constitución Política de la República de Guatemala, en los acuerdos de paz. Como gobierno deben de proteger y cuidar a los pueblos, ya que nosotros somos el futuro de nuestra bella Xelajú, y invitar a todos los jóvenes que por favor cuidemos a toda nuestra madre tierra, que respetemos nuestros derechos y sigamos adelante. Muy bien, ¿qué mensaje podrías darle a nuestras amigas y amigos televidentes? Pues en primer lugar que nos reivindiquemos con nuestra identidad, que recordemos que nuestros antepasados fueron grandes maestros físicos, entonces debemos de aceptar y más que todo amar nuestra cultura y recordar que llevamos sangre maya, que todos nuestros antepasados somos el futuro de nuestra Guatemala, de nuestra Quetzaltenango, y debemos llevar muy en alto el nombre de nuestra Xelajugno. Muy bien, ¿y tu mensaje cuál sería, Heidi? Invito a todos los jóvenes que por favor respetemos a toda nuestra madre tierra, ya que ella nos brinda todo lo que tenemos, nuestro aire, nuestro agua, y decirles que por favor no contaminemos, ya que nos ofrece todo para que estemos en armonía y en equilibrio con el cosmos, ya que es algo que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas y tenemos que seguirlo cuidando en cada momento. Y a nuestra futura generación le digo lo mismo, a los padres de familia, que por favor les enseñemos los valores y sigamos respetando a todo para que siempre sigamos siendo nuestra bella Xelajú. Muchísimas gracias, nosotros nos encontramos acá disfrutando de unos deliciosos tacos aquí en Anda y Pícate, así que la invitación es para que usted venga y disfrute de ese delicioso taco especial que le ofrecen acá. También hay chocolate, cafecito y de toda una ricura de postres que usted va a deleitarse. Así que continuamos con Alma de Mujer. Nos encontramos con Sandy de Orozco, ella es parte de la Comisión de Umiel Tinimit, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Sandy, muchísimas gracias por habernos traído a las cuatro señoritas, cuatro bellas candidatas. Muchas gracias, Almita. Queremos en nombre de la Comisión también agradecerle por el espacio que le está dando a las señoritas candidatas para que ellas manifiesten su forma de sentir conforme y con respecto al certamen de Umiel Tinimit, ¿verdad? Y también queremos hacerle una cordial invitación a todo el público que nos está viendo hoy para que nos acompañen en todas las actividades que la Comisión tiene programadas concernientes al certamen Umiel Tinimit, para que con su apoyo enaltezcan este evento que es de gran importancia y que es también, como muchos conocemos, que es ya patrimonio cultural de la nación. Bien, ¿nos podría decir cuáles son los eventos que tienen ahorita a realizarse, las actividades con las candidatas? Para este mes de julio tenemos programadas, la actividad más cercana es ahorita este domingo con la ceremonia maya que tenemos planificada con las señoritas candidatas y los grupos participantes en la labor La Trinidad a las 6 de la mañana. La siguiente actividad es el viaje que tenemos programado para las señoritas candidatas a Cobán, que saldríamos el viernes de madrugada y regresaríamos el domingo. Esa actividad está planificada para que las señoritas tomen una perspectiva de cómo es el certamen de Rabina Hao, para que ellas puedan tener un punto de vista diferente, para que ellas vengan a desarrollar nuevas ideas y que vengan a expresar sus conocimientos.
Bien, ¿y cuándo va a ser el evento? El evento está programado para el 24 de agosto. La gala de elección inicia a las 6 de la tarde y posteriormente tenemos el 31 de agosto la investidura. Bien, una invitación para el pueblo de Quetzaltenango para que pueda llegar al Teatro Municipal. Queremos invitar al culto pueblo de Quetzaltenango, así como también a los municipios y ciudades, pueblos circunvecinos también, para que nos vengan a apoyar, que vengan a conocer nuestra cultura, que vengan a conocer las actividades que estamos planificando también conforme a la celebración de la Feria de la Independencia. Queremos lanzarles la cordial invitación para que todos vengan y participen de todas las actividades que están programadas. Muchísimas gracias, así que nosotros continuamos con Alma de Mujer y no se olvide que estamos aquí en Anda Pícate, que los está esperando para un delicioso taquito o qué tal unas quesadillas o tal vez los quesos fundidos, eso es una delicia, así que lo invitamos para que venga y disfrute de esta comida deliciosa. Alma de mujer, trozos de verdad, ansias de saber. El pan de yemas es el pan de la vienesa. El mejor chocolate se disfruta en la vienesa. Una costumbre hecha historia. Los esperamos con el más delicioso pan. Llámenos al 7761-6484. Ubíquenos en calle Real del Calvario, 14A-26, zona 1. Hay una sucursal cerca de usted. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro, intereses bajos, muy bajos. Moneda de Oro, estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Bueno amigos, y ahora nos encontramos con un artista quetzalteco. Para mí es un gran gusto estar hoy aquí hablando con él y poder tener una bonita conversación acerca del trabajo que usted está realizando. ¿Cuál es su nombre? Bienvenidos a todos, mi nombre es Maynor Cojulum, soy gestor cultural de Besica Galería de Arte. Nosotros somos una galería de arte que se dedica a la promoción, divulgación y motivación a través del arte acá en la ciudad de Quetzaltenango. ¿Qué artistas van a venir en la actividad? No sé si nos puede comentar un poco la dinámica de esta actividad y qué debemos hacer los que estamos interesados en poder asistir. Esta actividad es el viernes 9 de agosto de este año. Vamos a tener fusionado a dos artistas plásticos, Juan Esteban Calderón, y vamos a tener al artista que radica en Panajachel, Sololá, del lado de San Marcos, David Sacach. Ellos son dos artistas con tendencia puramente moderna, con un concepto muy, muy diferente a los artistas que muchas veces manejamos acá en nuestra galería. El título de la actividad se titula Adentro como afuera en estado orgánico. En realidad, el sentido muy puramente interno de cada ser humano, ya sea hombre o mujer, en su conceptualización hacia la vida, hacia la naturaleza, pero cómo absorbemos nosotros como seres humanos toda esta capacidad de interactuar con lo orgánico, si le podemos llamar así, tanto vegetal, animal, o inclusive con los mismos astros, a través de la forma y el color en esta exposición. Así que hacemos una cordial invitación. Es este viernes 9 de agosto del 2013 a partir de las 4 de la tarde. La característica muy especial es que vamos a tener la previa de la inauguración a las 4 de la tarde, un conversatorio en la cual el público va a poder interactuar con los artistas, va a poder preguntar qué temática trabajaron, qué técnica tienen, pero sobre todo cada concepto de cada cuadro que va a estar expuesto en la Galería Besica Galería de Arte. Estamos ubicados en la Tercera Avenida 7-35 de la Zona 1, a pocos pasos del Parque Bolívar. Nuestro número de teléfono es 53 81
4232 y también pueden visitar nuestro Face, que también se llama Vesica Galería de Arte, o pueden escribirnos un correo electrónico a vesicagaleriadearte@hotmail.com y hacemos una cordial invitación a todo el público del programa Alma de Mujer y al público amante a las artes plásticas este viernes 9 de agosto. Claro que sí, vamos a estar acompañándolos en esta actividad y recuerde, si usted quiere aprender más de las artes, de los bellos artistas que tenemos en Guatemala y apreciar cómo los sentimientos se transmiten a través del color, no falte a esta actividad, así que lo esperamos. Bien, agradecemos a usted, agradecemos a Minor también por haber estado con nosotros y compartirnos lo que viene a Galería Vésica y sobre todo esa novedad en pintura, escultura y todo lo que trae Galería Vésica para nuestros amigos y amigas televidentes. Bueno, el saludo muy especial para doña Cristina Scott, viuda de Macario, que el pasado 23 de julio estuvo de manteles largos. Le envía un cordial saludo a su hijo Lisandro Macario Scott, que se encuentra en Atlanta, así que para ella muy feliz cumpleaños. Y también el saludo muy especial para el artista Luis Villagrés, es artista plástico y es de Concepción Chiquirichapa. De él son estos bellos cuadros que ustedes pueden observar acá. El saludo también para quien hizo esta bella escultura, se llama El Mascarón, es de Rolando Sánchez. Gracias, porque realmente hoy estamos llenos de los artistas de Guatemala, sobre todo de esta escultura, de esta pintura tan especial. Y gracias a Vésica Galería de Arte por tenernos acá hoy. Claro que sí, Leti. También tenemos saludos para don Henry y doña Claudia, que siempre están en nuestra sintonía. Un saludo muy especial a mis abuelitas, que con mucho cariño no se pierden este programa. Y también un saludo a todos los jóvenes y señoritas que nos ven allá en casa. Recuerden que este programa les trae muchas cosas, les trae un pedacito de lo que nosotros somos, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Así que les agradecemos a todos por su sintonía y recuerde sintonizarnos todos los miércoles a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía aquí en su canal 4DX. Gracias a Tilali y recuerde votar por nuestra fanpage para su candidata favorita, Aumí Altinimit. La gratitud es algo maravilloso que nosotros como seres humanos podemos tener. Es un don que abre las puertas de cualquier corazón. Esto es Alma de Mujer. Recuerde sintonizarnos la próxima semana. Tiene una cita con nosotros aquí en Alma de Mujer. Hasta la próxima. Tu menú con belleza, ensaladas con emoción, postres con armonía, un cafecito con aroma, sabor y la mejor atención. Siéntete orgulloso en todos los sentidos de ser guatemalteco desde la entrada hasta el postre. El Apaste, la comida maya contemporánea. ¿Estás buscando en dónde aprender a hacer tus manualidades? Ya lo encontraste. La Oruga te ofrece durante todo el año diferentes técnicas como decoupage, pintura en tela, madera, vidrio, cerámica, papel, velas, falso óleo, repujado, contri en tela, cuadros bordados, FOMI y mucho más. Encuéntranos 17 Avenida y Séptima Calle 17-05, Zona 3 de Xela. Alma de mujer, trozo de verdad, ansias de saber, ganas de volar. Alma de mujer, ¿dónde conquistar? Una parte de pasión, otra parte ingenuidad. Alma de mujer, sueños para dar, vidas que se quedan y silencios que se van. Mujer, si lo pides, yo te entrego la.